Sorry. We are going to talk about the reading comprehension about what does mean energy and work, really. Estuvimos viendo esta temática sobre qué significa la energía y el trabajo. Okay, I told you that I don't know very well mathematics. I prefer to learn a language, but if we don't are very good in mathematics, we can be very very well or very good in another knowledge, really. Bueno, lo que les decía, yo no soy muy bueno en matemáticas, pero si no somos buenos en matemáticas, eso no significa que no vamos a ser buenos en otras ramas de la ciencia, en otras ciencias en realidad. No se olviden que ahora está completamente demostrado que cada ser humano, cada persona, tiene diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Se habla de las inteligencias múltiples. Se hablaba de 7 inteligencias múltiples. Pero ¿va a venir? No va a venir. Pero en la actualidad ya se habla hasta de 8. Ya se habla hasta de 8 inteligencias múltiples. ¿Se acuerdan cuáles son estas inteligencias múltiples? ¿Han llevado tal vez en el colegio o en alguna otra asignatura? ¿Cuáles son las inteligencias múltiples? ¿Se acuerdan? Un minutito solo a manera de introducción. ¿Nada? La primera inteligencia múltiple es la lógica matemática que hablamos hace rato. Las personas que son buenos, buenas, excelentes para las matemáticas. Es una inteligencia, es un tipo de inteligencia. ¿La siguiente inteligencia cuál es? La inteligencia lingüística, ¿no? Tal vez esa inteligencia poseen muchos, incluyéndome, que consiste en aquellas personas que tienen la habilidad de poder hablar 1, 2, 3 o más lenguas, ¿no? Inteligencia lingüística. ¿Después qué viene? La inteligencia kinestética. ¿Qué significa esta inteligencia kinestética? ¿Se acuerdan? Son aquellas personas que son buenas para el deporte, para realizar alguna actividad deportiva, ya sea fútbol, básquetbol, o para la gimnasia, o para inclusive para el físico-constructivismo, que ya no se llama físico-culturismo, se llama físico-constructivismo ahora, ¿no? Que se dedican a entrenar su cuerpo, también es un tipo de inteligencia, ¿ya? También es un tipo de inteligencia. ¿Qué otra inteligencia tenemos por ahí? La lógica, inteligencia musical, ¿no? Que se acuerdan tal vez, inteligencia musical, aquellas personas que tienen la habilidad de poder crear y componer música, componer letras, versos, en fin, ¿no? Luego viene la inteligencia personal o intrapersonal, mejor dicho, la inteligencia intrapersonal, que se refiere a aquellas personas que son bastante, bastante carismáticas, ¿no? Aquellas personas que tienen ese liderazgo innato, ¿ya? Que no tienen que estar estudiando o tener que estar haciendo, en términos vulgares, siendo chaipiris o lambiscones para poder acaparar la atención de los demás, de las demás, ¿no? Son aquellas personas que tienen ese carisma, esa personalidad agradable que los hace bastante, bastante llamativos, ¿no? Y generalmente se convierten en líderes, ¿no? ¿Y cuál sería la otra inteligencia? No me acuerdo cuál. Pero la última de las inteligencias que se está hablando en la actualidad es la inteligencia informática, ¿no? Aquellas personas que tienen habilidad en utilizar los recursos tecnológicos actuales, ya sea las redes sociales, la computadora, los sistemas analógicos, en fin, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos 1 o 2 de estas inteligencias. Por lo tanto, cada persona en realidad es inteligente, en pocas palabras. Cada persona es inteligente. Ya no tenemos que pensar como en la antigüedad, de que el hecho de que alguien no sepa matemáticas es un ignorante. O aquella persona que no sepa es leer o escribir es un ignorante, ¿no? Ya no estamos en ese tiempo, ¿no? Cualquier persona, por más de que no haya asistido a una institución de educación formal, ya sea que no, tal vez no ha ido a la escuela, al colegio o institución superior, instituto, universidad, también tiene conocimientos que ofrecer, ¿no? Son conocimientos informales que son válidos en realidad, ¿no? Ok,
Como les decía, according to this reading comprehension, this reading is about the mathematics, as you know. Bueno, esta lectura de comprensión se basa bastante en matemáticas, como ya saben. With me, conmigo, only we are going to translate this information, this knowledge to Spanish language. That's all. The understanding for this logical mathematics you have to do maybe in their class, in another class that you have to pass in their profession. Okay, bueno, conmigo, como ya les he dicho, vamos a llevar simplemente en la forma de la traducción. Vamos a traducir esta lectura de comprensión, pero en el aspecto de la lógica matemática, en los ejercicios o fórmulas que vienen a continuación, no voy a yo tratar de entender o comprender porque yo estoy bastante oxidado en este aspecto. Seguramente ustedes van a llevar o ya han llevado o están llevando en alguna otra asignatura, tal creo que llevan matemáticas siempre, ¿no? Tienen una materia, creo que siempre matemáticas, ¿no? O física, creo que también llevan. En una de esas materias seguramente van a llevar a profundidad y van a analizar en realidad estas fórmulas y sus posibles razonamientos y resoluciones, ¿ya? Ok, ready, ready, go. We are going to begin with this reading comprehension. What do work and energy mean? What does mean? Valga la redundancia. ¿Qué significa? ¿Qué significa la energía y el trabajo? Nos dice. ¿Qué significa la energía y el trabajo? ¿Y qué nos responde? Nos dice, energy is a word that is used a lot of everyday life. La energía es una palabra que es utilizada bastante en nuestra vida diaria. La energía es una palabra que es bastante utilizada en nuestro diario vivir, también podría ser. ¿Ya? Ok, next. All talk, it is often used ambiguously. It has a very specific physical meaning. Bueno, es lo que les decía. Aunque a menudo es utilizado de manera ambigua. De manera ambigua. ¿Qué significa ambiguo? ¿Se explica? ¿Qué significa ambiguo? ¿Qué significa ambiguo? Ambiguo. ¿Nadie? Bueno, ambiguo significa algo que es bastante escueto. ¿Qué significa escueto? Significa algo pobre en su explicación, ¿no? Que es demasiado poco en cuanto a su explicación y utilización, ¿ya? Ambiguo significa que es una explicación bastante simple y no es así. Su explicación sobre esta temática más bien es bastante específica y bastante compleja, ¿ya? Bien. Dice, it has a very specific physical meaning. Tiene bastante significado físico específico. Tiene bastante significado físico específico. Si prefieren, tiene un significado físico muy específico. Tiene un significado físico muy específico. ¿Ya? Vamos a entrar a la rama de la física. Que, bueno, obviously you have to learn in their profession. I suppose you. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar a esta rama que ustedes seguramente son expertos en la física. Ready, go. Energy. Energy is a measure of something's ability to produce work. It is not a material substance, and it can be stored in a measure in many ways. What is this? Bueno, nos dice que la energía es una medida de la capacidad de algo para producir trabajo. Para producir trabajo, work. Period, punto seguido. No es una sustancia material y puede almacenarse y medirse de muchas formas. Y puede almacenarse o medirse y medirse de muchas formas. No es una sustancia material. Y puede ser almacenada y medida de muchas maneras, si gusta. ¿Ok? ¿Do you understand? Next. All talk, we often hear people talk about energy consumption.
Energy is never really destroyed. It just transferred from one form to another, and thus work in the process. Some forms of energy, sorry, we are going to recording, yes. Sorry. Okay, we are going to continue. Also, we often hear people talk about energy consumption, hasta ahí. Aunque nosotros solemos escuchar a las personas hablar de consumo de energía. Aunque nosotros a menudo escuchamos hablar a las personas del consumo de energía. También podría ser coma. Energy is never really destroyed. Bueno, la energía nunca es destruida. La energía nunca es destruida. It just transferred from one for another. Solamente se transfiere de forma o cambia de forma, si prefieren, ¿no? Lo que nos dice en un castellano más simple. Solo se transfiere de una forma a otra. Solo se transfiere de una forma a otra. Solo se transfiere de una forma a otra, ¿no? Lo que comúnmente dicen que cambia energía, no se destruye, se transforma, ¿no? And thus work in the process. And thus work in the process. ¿Qué significa eso? Y realiza un trabajo en el proceso. Y realiza un trabajo en el proceso. Y hace un trabajo en el proceso. Period. Punto aparte. Some forms of energy are less useful to us than other. For example, low level heat energy. Period. Algunas formas de energía son menos útiles para nosotros que otras. Por ejemplo, la energía calorífica de bajo nivel, que ya lo hemos visto, ¿no? En las distintas formas de utilización de la energía eléctrica calorífica. Ok, next. It's better to talk about the consumption of extraction of energy resources, such as coal, oil, and wind, than to talk about the consumption energy itself. Bueno, es una reflexión que nos dice. ¿Qué nos dice? Es mejor hablar del consumo de la extracción de recursos energéticos, como el carbón, el petróleo o el viento, que hablar del consumo de energía en sí mismo. Que hablar del consumo de energía en sí mismo. Next. A bullet moving at high speed has a measurable amount of energy associated with it. Bueno, está haciendo un ejemplito aquí. Nos dice, una bala que se mueve a gran velocidad tiene asociada una cantidad medible de energía, coma, dice, ¿no? Conocida como energía kinestética, lo que estuvimos hablando hace rato, ¿no? Conocida como energía cinética, perdón, no kinestética, conocida como energía cinética, energía de movimiento, si prefieren. Cinestética significa movimiento, ¿no? Energía cinética, punto seguido. La bala adquiere esta energía por el trabajo que hizo sobre ella una carga de pólvora, que a su vez perdió algún tiro de energía potencial química en el proceso, ¿no? La bala adquiere esta energía por el trabajo hecho por una energía de la pólvora, el cual a su vez pierde algo de energía química en el proceso, en el proceso, ¿no? Es el ejemplito que nos da de esta energía cinética. Next. A hot cup of coffee, esto está mejor, una taza caliente de café. A hot cup, bueno, ustedes conocen la palabra. A hot cup of coffee has a measurable amount of thermal energy. Dice, una taza de café caliente tiene una cantidad medible de energía térmica. Aquí estamos hablando de energía térmica, coma. Acquired by the work done on by microwave oven. Adquirida por
por el hecho de utilizar un horno microondas, adquirida por el trabajo hecho al utilizar el horno microondas, coma, ¿no? Coma. Which in turn took energy from the electrical grid, el cual tomó la energía de su red eléctrica, ¿no? El cual tomó la energía de su red eléctrica. El cual tomó la energía de su red eléctrica. ¿Ya? Ok. Next. In practice, whenever work is done to convert energy from the from to another, there is some loss in other forms of energy, such as heat or sound. For example, a traditional bulb is capable of converting electrical energy into invisible light with only 3% efficiency, while a human being approximately 25% efficient at converting the chemical energy it extracts for the food it consumes into work. Bueno, hace otra comparación, ¿no? Los distintos tipos de energía que podemos producir. Dice, en la práctica, siempre que se realiza un trabajo para convertir energía de una forma a otra, hay alguna pérdida de otras formas de energía, como el calor o el sonido. Por ejemplo, un foco tradicional es capaz de convertir energía eléctrica en luz visible con tan solo un 3% de eficiencia, mientras que un ser humano es aproximadamente un 25% eficiente para convertir un trabajo en trabajo la energía química que extrae de los alimentos que consume. Que extrae de los alimentos que consume. Okay, do you understand? Have you got any question about this reading comprehension? ¿Tiene alguna pregunta sobre esta lectura de comprensión? Bueno, como ya les he dicho, estamos entrando a esta parte de la energía, que en realidad es bastante, bueno, bastante complicada para muchos. Estamos viendo que la energía, okay, let me please. We talk about that energy is a definition any complicate. We don't have to talk about energy as ambiguous way, really. Como ya dijimos, no tenemos que hablar de la energía de una forma ambigua. En realidad, la energía tenemos que hablar de una forma más específica que nos dice esta lectura. Y en realidad, la energía es estudiada por la física, ¿Ya? Y eso es lo que vamos a redundar en la siguiente clase que tengamos este viernes. ¿Ya? Ok. Do you have any question about this? ¿Tiene alguna pregunta sobre esta lectura? ¿O sobre esto? Question, please. Nothing? Anything? ¿Nada de nada? Ok. We are going to put this reading comprehension on the internet, but today I can't put. Tomorrow, please. Ya, voy a colocar esa lectura de comprensión. Bueno, lo voy a editar un poquito mejor para que sea más comprensible. Y voy a subir a la plataforma. Ya, tal vez incluir algunas fórmulas por ahí que he visto y que, bueno, no las he colocado porque no las entiendo. Voy a colocar entonces mucho más didáctico esta parte de la lectura de comprensión sobre energía. Luego vamos a ver trabajo y cómo se relacionan ambos, la energía y trabajo. Nos dan ejemplos, pero estos ejemplos se basan en la física. Ya, vamos a tener que recordar algunos o algunas lo que hemos aprendido en física. En mi caso, pucha, vamos a hablar de hace más de una década en realidad, ¿no? Ok, that's all, students. If you don't have any question, we can finish about this class. Bueno, si esto sería, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, podríamos terminar con la clase. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Come on, tell me, please. Dígame, welcome to Juan, but we have to finish this class. Bienvenido, Juan, pero ya vamos a terminar. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿No hay ninguna pregunta, duda? Okay, that's all for this class. As you know, this lesson is any complicated with me, but we are going to with you. We have to work with their help you. Okay? Bueno, como ustedes se han dado cuenta, esta parte ya es algo complicado en realidad para mí. Pero lo vamos a hacer en conjunto con ustedes, ¿no? Vamos a trabajar como de manera colaborativa en este aspecto. ¿Ya?
la parte de la gramática en estas lecturas, la vamos a llevar conmigo. Ahora, la parte de las fórmulas, ahí sí que no va a dar. Ya les voy a pedir a ustedes ayuda, que ustedes están más fresquitos con la física. ¿Ya? Ok, thanks for the attention. See you this Friday, really. Nos vemos este viernes. Bye, bye. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao.